tierra lejana y lanzarán su voz contra las ciudades de Judá. Como guardas de campo estuvieron por la calle. No para fortalecer al presidente, al contrario. Son niños sordos, son niños mudos. Si queremos cambiar nuestras vidas, si creemos que las mujeres tenemos derecho a vivir sin violencia, entonces el silencio no sirve. Aquí viene alguien que no se calló y luchó contra la violencia. La Gregoria. Buenas tardes a todos y todas. Estamos en Radio Pachamama para todos los que nos están escuchando en este momento. Estamos en la ciudad más alta de Bolivia. Bueno, más alta del mundo. Además, estamos a 4.200 metros a nivel del mar. Micrófonos abiertos y conéctate con la Ciudad del Alto, donde las mujeres apuntamos al cambio. Somos las mujeres que vivimos arrasando por el resto de tu vida, improvisando la onda hip hop boliviano. Esta es tu mafia, candela, tu mafia andina divina, ardiente como el fuego que circula entre tus venas. Mujeres luchadoras, vencedoras, a cada hora presentando 100%, así lo siento. Es mi voz, mi canción, mi revolución. Esto no suena a una liberación con acción, yeah. Es importante saber que cada una de estas personas nos trae una experiencia nueva, porque vamos a hablar hoy de las mujeres. Mujeres que quieren ser diferentes, mujeres de diferentes edades, ubicadas en diferentes lugares de la ciudad del Alto y también de nuestro país. Este es el programa Mujer en Camino. Fotos. ¿A quién no le gusta que le tomen fotos aquí? ¿O a quién le gusta que le tomen fotos? A mí. Mira, también le gusta que le tomen fotos. A mí me encanta que me tomen fotos, ya sea en la mañana, tarde, en la noche y en cualquier pose y en cualquier. De verdad, sí, si estoy sentada, echada, igual. De verdad, de verdad. Tú te puedes hacer sacar foto con el oficial mismo para que tengas algo a tu favor, porque si no tienes nada, aunque la gente diga que sí. Aquí ni la justicia es, se puede decir que no hay justicia para la mujer. Es una evidencia. Es una evidencia. Uh-huh, para una denuncia, ¿no? Nos interesa que tengamos la oportunidad de contar nuestra historia, que podamos hablar sobre nuestras vidas, sobre lo que vivimos. La cámara es una herramienta, es un arma de poder, de reivindicación. Lo interesante es lo que vosotras tengáis que decir. Hemos hecho un taller de fotografía social en el que le hemos entregado a mujeres indígenas, campesinas, mineras, productoras locales, mujeres que no han tenido la posibilidad de acceder, de tocar, de familiarizarse con algo que para nosotros es de lo más común, de durante dos días convertirse en reporteras de su propia realidad. La cámara de fotos es una herramienta de reivindicación y de lucha por ciertos derechos que están tratando de recuperar, de adquirir. Lourdes, para que hagas tus fotos. ¿Ya? Bueno, suerte, ¿eh? Hasta luego.
pasen nomás. Están viniendo de la mina de Wolfram. Soy Lourdes, mi esposo es minero, sangre minera desde sus antepasados. Buenas tardes, don William. Y vivimos en una altura de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Hola. Los voy a enseñar haciendo fotos cómo es la vivencia minera. Doña Angicha es un personaje netamente del área rural que viene a contar su historia para motivar a las mujeres a que cuenten sus historias de violencia y que no se sientan solas. Me pongo este sombrero bajando que inclusive la mujer que sufre mucha violencia, esto lo baja hasta aquí. Y la manta la va subiendo, cosa como que queriendo ocultar el dolor que ella lleva. Y generalmente llevan pues los moretones en la cara, ¿no? Y es una forma de ocultar toda la violencia que llevan en su rostro. Un día, feliz me estaba volviendo del colegio porque bien había dado mi examen de física, de química, de matemáticas. Cuando he visto a tanta gente en mi casa, ucha, todos, su hermano de mi cuñado, su suegro, todos ahí bien metidos. Cuando de ahí nomás ha venido mi mamá y me ha dicho, ha venido pues el Jacinto, dice que va a ser tu marido. Eso nos ha venido a pedir. Después un día, borracho ha venido el Jacinto, me ha dicho, ¡carajo! ¡Y me llame mierda! ¡Caso yo te quería vos! ¿Sabes qué sucede? Que la mujer aymara es muy cerrada. No cuenta fácilmente sus problemas. Yo también no te quería, pero para mis adentros he dicho. Porque si le hubiese dicho de boca afuera, me hubiese vuelto a pegar. Me hubiese deshecho. Me hubiese roto todo como siempre lo hacía. Por lo tanto, he pensado cómo hacer que esta mujer me cuente, participe. Y es ponerme a su nivel, vestirme igual que ella, hablar igual que ella y contarle una historia parecida a la de ella. Les he contado todas las cosas que pasamos las mujeres y cómo entre mujeres tenemos que unirnos para no callar y denunciar toda la violencia que sufrimos.